posible el acuerdo sin la derecha? No es deseable. No es deseable. Yo creo que es, sería muy importante el que hubiera una participación, en fin, que no fuera entusiasta, del digo, de la derecha, del Partido Popular. ¿No? Y mientras la derecha esté en la posición, por eso posible soy partidario, ese acuerdo. Por eso soy partidario, de un proceso de acuerdos parciales. De acuerdos parciales. Que esos serán menos, tendrán menos capacidad de ser discutidos, irán creando un clima, y esto es como todo. O sea, fíjese usted qué clima tan distinto hay sobre los indultos antes de la declaración de Oriol Junqueras y después de la declaración de Oriol Junqueras. Que personalidades tan importantes como el compañero Guillermo Fernández Varas haya matizado tan, de manera tan significativa, solo por una declaración trascendente. O sea que, por eso digo que esto es que, en fin, he participado en muchos procesos de diálogo sobre conflictos. Y esto es un proceso que se va construyendo. ¿La clave cuál es, al final? ¿El reconocimiento recíproco? Que haya un reconocimiento recíproco. Y que haya la voluntad de llegar a acuerdos. Fíjese, ya no es exigible que esa voluntad sea una voluntad por convencimiento. Puede ser por conveniencia. Pragmatismo. No importa para el resultado democrático.